Hoy se cumple un sueño por el que estamos trabajando dentro del Plan Estratégico de Turismo. Ya sabéis que nosotros nos visitan muchos turistas por nuestro patrimonio, pero cada vez más la gastronomía ya no es un complemento. Cada vez más la gastronomía es... La decisión se toma por la gastronomía, es la verdad es que es el producto preferido por muchos turistas cuando visitan a Cartagena y después, lógicamente, lo que les llama la atención es poder visitar el Foro Romano, el Teatro Romano, el Anfiteatro, que muy pronto también estará abierto, o cualquiera de los 16 museos, centros de interpretación y yacimientos que tenemos actualmente en una tierra que tiene 3.000 años de historia. Pero el poder ver hoy a 200 cocineros, chefs, de los más importantes y de mayor prestigio a nivel nacional en Cartagena, hablando de gastronomía y experimentando sensaciones, haciéndonos felices a los cartageneros y a quienes nos visitan, sin duda es un sueño cumplido. Bueno, nosotros hemos aprovechado el fin de semana, lógicamente, para que los establecimientos que tienen soles, soletes o que son recomendados en la guía Repsol o que tienen estrella Michelin, lógicamente, puedan también mostrar su producto a los visitantes. Hemos aprovechado también este acontecimiento con los responsables de la guía Repsol para que ellos puedan también estar presentes con diferentes acciones. Hoy, por ejemplo, también, a lo largo de todo el día, y sin duda... Es lo que tenemos que aprovechar. El reclamo este fin de semana son ellos, ¿no? También mañana van a tener una agenda propia en Cartagena y sin duda es lo más importante, que a través de su luego influencia, porque la tienen, ellos son prescriptores dentro del sector turístico, dentro del mundo de la gastronomía, pues puedan también difundir lo que estamos haciendo en la región de Murcia y en concreto en Cartagena y en el campo de Cartagena. Bueno, Murcia es una... tierra impresionante, con unas materias primas increíbles y con cocineras y cocineros que se han dejado la vida para ponerla en el mapa gastronómico mundial y nosotros encantadísimos, tanto Elena como todos los que estamos aquí alrededor, pues viviendo de esas noches mágicas como va a ser la de hoy y que subamos al escenario y que todos tengamos la sonrisa de par en par y haciendo y a seguir transportando felicidad desde la cocina y seguir ilusionando, contagiando a las generaciones de cocineros jóvenes. Y lo que más me gusta es que, aparte de que es un sitio precioso y hay mucha cultura y hay mucha naturaleza, por supuesto que la gastronomía sea uno de los objetivos que se entremezclan con el turismo, ¿no? Eso ya es lo más, ¿no? Y sobre todo dar las gracias por habernos invitado a venir aquí y poder disfrutar, porque es muy importante que los cocineros y cocineras de este país nos reunamos porque siempre ves muchísimas cosas de los demás y nada, deseo mucha suerte y que siga viniendo mucha gente a comer, a beber y a ver cultura y vacaciones.